el Pampa. Ahí miren a la cámara, chicos. ¿Algún mensajito que le quieran dejar a los jugadores para alentar? Pongan huevo que tenemos que ganar. Y le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi abuela y a mi abuelo que era cuervo desde el cielo. ¿Vos un saludito que quieras dejar? A mi mamá que... Ahí miremos a la cámara. Que siempre me alenta. Que siempre me trajo a la cancha, a mi tío que me trae a la cancha. Alan, ¿y vos cómo te llamás? Bede. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Y vos? 9. ¿Con quién vinieron hoy a la cancha? Con mi mamá. ¿Siempre te trae a la cancha? Sí. O sea, desde la cuna de Central Norte. ¿Cómo están viendo el partido? ¿Le gusta? ¿Cómo sí, están jugando? Sí. ¿O le falta un poco más? Falta un poquito más. Un poquito más. ¿Algún mensaje que le quieran dejar a los jugadores? No, quiero un saludo. Ahí mira ahí la cámara. Un buen club, Central Norte. Pero un saludo nomás. ¿Vos sabés mandar un saludito? Sí. Mándalo. Mira ahí la cámara para... y mira el saludo. Un saludo para Mono Blanco. Que tiene 2-3 meses recién cumplido. ¿Siempre vienen a la cancha? Sí, siempre venimos. Hicimos una pausa porque estaba todo lo que era el embarazo y todo eso, el posparto. Y... Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. O sea, desde la cuna entonces. Sí. Los dos y de edad. ¿Vos ya era de Central Norte o te hizo el hincha? No, él me llevó. La pareja, siempre la pareja. Sí. ¿Vos desde la cuna? Yo sí, desde la cuna, sí. Así que ahora siempre con la familia en la cancha. Sí. Bueno, ahora hasta el que termine la campaña, todos los partidos. Siempre. Siempre, sí. ¿Cómo estás viendo Central Norte? Mira, pensé que iba a ser un partido más abierto, que lo iba ya a ganar, pero está jugando medio complicado, así que esperemos. Está que dejando haga... algunos espacios ahí que Defensor está usando. Sí, tendría que hacer unos cambios y. ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Golazo! ¡Viste! ¡Te lo pedí bien, Lola! A los jugadores que estamos esperanzados y con toda la... Dale, pues. Estamos esperanzados con el ascenso y bueno, la hinchada que siga acompañando porque está viniendo poca gente y no es normal en nosotros, así que bueno, que la gente se contagie y que acompañe más seguido. ¿Hay fe para el ascenso? ¿Cómo? ¿Hay fe para el ascenso? Sí, obviamente. Pero un gol, ya era hora, ¿o no? Sí, ya era hora. Pero ¿qué esperás para el final del partido? No, ahora, que sean las fiestas, que sean las fiestas. ¿Algún mensaje para los hinchas y a los jugadores? A los jugadores que vamos para el ascenso. Y a las hinchas que sigan alentando, que vengan todos los domingos. Gracias. No, gracias a ustedes. Obvio, es la cábala, venimos los dos. ¿Qué esperas para el final del partido? Que Central gane a full, que Central gane, nada más que gane. ¿Algún mensajito que les quiera dejar al técnico y a los jugadores? Que pongan huevo a full. Mensajito para los hinchas que están viendo últimas jugadas. Siempre alentando, como siempre, firme la banda Central. Está buenísimo. Una felicidad tremenda. Acaba de meter un gol Central Norte. ¿Hay fe para el ascenso? Sí, muchísimo. ¿Algún mensajito que le quiera dejar a los jugadores y al técnico? Y nada, que la banda siempre está, la gente siempre acompaña, siempre nada. Y un mensaje para los hinchas que están viendo últimas jugadas. Que acompañemos a... Que sigan alentando, que vengan a la cancha. Está haciendo falta la gente en la cancha. Poco, pero igual la gente siempre está. Alienta, gracias. Vine con mi amiga, con ella dos, siempre vinimos a la cancha, ve, el barrio del norte. ¿Cómo te llamas? Pamela. ¿Cómo estás viendo Central? Sí, estamos decaídos, pero ya se levantó ya. ¿Hay fe para el ascenso? Obvio, siempre. A ver, espero que sea este año nuestro ascenso, famoso ascenso. ¿Algún mensajito que le quieras dejar a los hinchas que están viendo últimas jugadas? Y que venga la lenta de Central Norte, no se quede en la cancha. ¿Hace falta que venga la gente en la cancha o no? Sé que está cara la entrada, pero que venga lenta, que venga lenta. Yo junté plata y bueno, así como junté plata, fin.